Esto, como le decía, es una presentación que di en la UTN hace un tiempo, que me invitaron a dar una charla justamente de GNU Linux y dije, bueno, lo vamos a presentar acá, lo adapto un poco y listo. Lo voy a hacer súper rápido porque no quiero aburrirlos con cosas. Introducción. ¿Qué es GNU Linux? Es un sistema operativo. Hoy en día es el sistema operativo más utilizado en el mundo. No voy a estar leyendo esto, después si quieren les paso la presentación. Pero es el sistema operativo más utilizado del mundo porque sus relojes, sus televisores, sus heladeras, sus hornos, sus... ¿qué más? Sus equipos de audio, posiblemente su aire acondicionado, bueno, los relojes inteligentes. Estoy mirando para ver qué cosas. Todo eso tiene base a el kernel de Linux, obviamente. Entonces, es el sistema operativo más utilizado hoy en día, aunque a Microsoft no le guste. Microsoft, lamentablemente, para ellos, era el sistema de escritorio más utilizado en el mundo y dejó de serlo porque Google adoptó Linux, el kernel, para hacer su sistema operativo llamado Android. A base de eso empezó a salir huevos, Android TV y todas esas cosas que adaptaron el kernel de Android a distintos dispositivos. Bueno, acá está lo que jodo siempre, ¿no? GNU Linux, ¿no? Que el nombre del sistema operativo es GNU Linux. Las aplicaciones son GNU, que son por la licencia GPL, obviamente, o GNU, como le quieran decir. Yo le digo GNU, algunos dicen GNU. Es exactamente lo mismo porque una es la pronunciación bien en inglés y la otra mal. GNU es mal, GNU está bien. Y Linux, ¿qué es el kernel? Y acá lo que podemos ver un poquito es qué es el kernel, ¿no? Porque ahora van a decir, ¿qué es el kernel? Bueno, el kernel, si quieren lo lean acá, pero es el que interactúa entre el hardware y las aplicaciones. Es una capa intermedia que sirve para hacer el control de las llamadas de las aplicaciones hacia cada una de las cosas de hardware. No voy a entrar mucho en detalle, no se preocupen, no voy a tratar que sea aburrido el stream. Y tiene un 99% de compatibilidad segura el fabricante. En la práctica nunca se dio problemas el crossover con MS Office. Mira, habla de WP Office, ¿no? Bueno, distribuciones. Este es un tema complejo, pero lo voy a explicar fácilmente. Como pueden ver acá en el gráfico que yo estoy casi arriba. Y lo que vamos a hacer ahora, me voy a mover para no molestarlos. Igual no van a poder ver ese gráfico. Hay un montón de distribuciones. Ustedes lo que tienen que hacer para saber cuáles son, se tienen que ir a la línea esta sobre el margen derecho. Y van a ver todas las linitas. Cada una de esas linitas es una distribución. Pero ¿qué pasa? Estas distribuciones salen de distribuciones padres o madres, como le quieran decir. Las padres o madres son Debian, Slackware y Red Hat. Después también hay otras que se llaman BCD, pero no son GNU Linux. Son BCD, que es otra rama de sistemas POSIX o NIX, que le dicen también. Bueno, de estas, las más usadas son Debian, que es el padre de Ubuntu, Xubuntu y Kubuntu, que esta es la de Canonical, que es la que se vendió a Microsoft. Kali es Backtrack y es la que muchos pentesters usan. Parrot también es una distribución basada en Debian que muchos pentesters usan. Y hay muchas más. Como pueden ver, este gráfico, fíjense que de acá para arriba, todas estas están basadas en Debian. Es una barbaridad, ¿no? Y después en Red Hat. Están basadas CentOS y Fedora, que son las más conocidas. Pero fíjense que de Red Hat, si agarramos, es de acá. Sí, de esta línea hasta abajo son todas las que están basadas en Red Hat. Slackware, que es para mí, esta es la primera. A ver, ¿cómo decirle que nadie se sienta dolorido? Es la primera de la distribución GNU Linux que sigue viva hoy en día. Hay otras distribuciones GNU Linux que salieron antes, como podrán ver, pero no siguieron vivas al día de hoy. Hoy en día, la única distribución original que sigue viva es Slackware. Todas las demás fueron muriendo a lo largo del tiempo. Slackware es muy bonito, anda muy bien, es muy estable, pero para el usuario final yo no lo recomiendo. Si la quieren probar, obviamente la van a poder probar, no tiene ningún problema.
Y hoy en día Slack es una de las que más se mantiene, ¿no? A ver qué dice acá. Nada de él patrocinaba. De joda, después me contás a ver cómo funcionó. Ah, bueno, le debe estar respondiendo a Matthew. Tengo algo, Matthew. Quédate, que ahora en unos minutos voy a mostrar algo que me pasaron. Me llegó información que los que vieron el stream de Lock Picking van a entender. Bueno, después Arch y Gentoo. Estas Arch y Gentoo no se las recomiendo para el usuario final porque son distribuciones compiladas que es perder tiempo más que otra cosa. Digamos, salvo algunos trabajos específicos donde puede convenir hacer un kernel compilado a mano o donde les conviene hacer un kernel monolítico o algo así, no tiene ningún sentido perder hoy en 2023 y hace 6 años perder tiempo compilando. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque las máquinas ya tienen mucho hardware. Y no necesitas perder tiempo compilando porque los kernels que están hoy en día andan muy bien y están muy optimizados a todo lo que está. Pero si quieren, pueden hacerse su propia distribución basada en esas que son compiladas a mano. Tincho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Así que bueno, nada, esto es un panorama general, ¿no? Después, ¿qué tenemos acá? Lo que hablaba hace un rato, ¿no? Lo de manejadores de ventana. Y escritorio. A diferencia de Windows, lo que tiene la ventaja en GNU Linux, voy a correr la banderita para que no tape el título, es que ustedes pueden usar varias interfaces. No necesariamente necesitan usar una. Entonces, tienen escritorios y manejadores de ventanas. Los escritorios son mucho más completos. No solamente son ventanitas lindas, sino que tenés tema de escritorio, soniditos. Vienen con las aplicaciones justo hechas para ese escritorio. Nada, es algo mucho más complejo. Y los manejadores de ventana son simplemente eso, manejadores de ventana. Suelen ser muy simples. Acá sobre les puse unos screenshots para que puedan ver más o menos cuál es la diferencia de uno y otro. Y por ejemplo, el que les mostré hoy que es KDE, el primero que están viendo. GNOME es el otro. Unity es el que usa. Ubuntu, XFCE, que para mí XFCE está entre escritorio y manejador de ventanas, está en el medio. Una particularidad es que si tienen poco hardware, les conviene usar manejadores de ventanas. Si tienen hardware suficiente y moderno, usen escritorios porque son mucho más simples. ¿Sí? Sepas, llegué tarde. ¿Qué estás explicando? Hoy en la noche Linuxera, así que estoy explicando un poco de Linux y vamos a ver cómo instalar uno. Está explicando cómo es un sistema, gracias ahí, Sudaka. Bueno, este es el tema de los escritorios. La ventaja fundamental que también tiene Linux es la personalización. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Tanto de que ponen un sistema operativo y le ponen cualquier manejador de ventana o escritorio que ustedes quieran. Yo en esta misma máquina, en este mismo sistema operativo, tengo XFCE y tengo KDE, los dos. Es como si quieren decir un dual boot entre sistemas operativos. Bueno, esto es lo mismo. Yo en el 100% del tiempo uso XFCE, pero para esta demo, esta charlita, lo que hice fue levantar un KDE Plasma, que eso lo instalé, para que se den una idea, en 10 minutos. Y con un solo comando. Instalé todo KDE, que es todo un escritorio completo, en 10 minutos. Así que, nada. Después, eso para desmitificar un poquito. La mentira de lo difícil de instalar software en Linux, que ahora se los voy a mostrar, es una boludez. Bueno, acá tengo un slide de File System. Esto, como lo estaba explicando ahí en la UTN, lo expliqué bien, pero tenés distintos File System en Linux que vos también podés elegir cuál usar dependiendo del tipo de archivos que estés manejando. Esto es una locura y está buenísimo porque por eso también es que Linux se usa tanto en servidores, ¿no? No voy a entrar en detalles, quédense tranquilos, no les voy a leer cada uno de estos, pero sí les voy a comentar que el más utilizado hoy en día es este que vemos acá, se llama X4, que se llama Extendido 4. Es la última versión de Extendido que se está usando hoy en día. A diferencia de Windows, que vos hoy en día tenés dos tipos de file system. Uno solo que podés usar si tenés el sistema operativo licenciado y el otro que es NTFS, que viene desde hace 200 millones de años. Y antes estaba FAT32 y FAT16, ¿no? Pero eso ya no se usa más para file system base del sistema operativo. ¿Qué más tenemos?
Esto es la arquitectura del File System. No les voy a decir uno por uno. Esto es por si les interesa. Pero más o menos están distribuidos. La barra es el C2 puntos del Windows. Y después adentro tienen carpetitas que acá le llamamos directorios claramente. Y cada uno de estos directorios van a guardar cosas diferentes. Por ejemplo, el Programa File que usan ustedes en Windows está casi siempre instalado en /usr/local. ¿Mm? Igual ustedes pueden, obviamente como en Windows, poner cualquier archivo en cualquier parte. El problema es que tienen directorios de etc, por ejemplo, que si rompen archivos, son todos los archivos de configuración. Lo que tiene de bueno esto es que tiene un orden. Entonces, ustedes, por ejemplo, instalan un Apache, que es un servidor web, y quieren la configuración de Apache, y ustedes automáticamente saben que tienen que ir a etc/apache. A diferencia de Windows, que dependiendo del programa que instalen, dependiendo dónde está la configuración. Para mí es mucho más práctico, mucho más simple esto, porque ustedes ya, sabiendo esta simple arquitectura, ya saben dónde están las cosas, sin tener que volverse loco de dónde cada uno de los programas instala cada uno de los archivos. Me parece súper práctico, puede ser que no, pero bueno, a mí sí. Otra de las ventajas que hay es que el /home es el directorio, el document and document and setting, no. ¿Cómo se llama? Document, el /user de Windows. La ventaja que tiene en Linux es que cuando lo instalan pueden hacer una partición aparte y dejar esto separado del sistema operativo en otro disco o en otra partición. ¿En Windows se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es mucho más complejo y no se puede hacer durante el proceso de instalación. Lo tienen que hacer a posterior. Nada, esto para mí es excelente. Bueno, acá explico un poco a los usuarios, que era lo que estábamos hablando al principio. No voy a entrar en detalles, pero para que sepan, root es el usuario administrador o administrator en Windows, que tiene todos los poderes mágicos del sistema operativo. Y tenés los usuarios generales, que son, por ejemplo, el usuario cepa, que es con el que yo hoy en día estoy ejecutando todo lo que ustedes ven acá. Eso, bueno, después lo que tienen es grupos, obviamente. Esto es algo parecido a lo que tiene Windows, que muchos de ustedes, si son usuarios del sistema operativo, no lo van a saber. Pero eso es más o menos igual. Lo que tiene es que tenés una segmentación mejor, para mi gusto, en GNU Linux. Hoy en día los sistemas operativos Linux, Windows de servidores tienen muy buena segmentación también. No vamos a estar hablando todo lo malo, ¿no? Claramente, Windows también tiene sus cosas buenas. Acá les voy a dejar un par de comandos básicos. Por ejemplo, no existe el dir. Ustedes pueden levantar una terminal, por ejemplo, y si tiran dir no les va a funcionar, ¿no? Entonces tienen uno de los comandos más prácticos. Para mí es man. ¿Qué es man? Es el F1 en Windows. Ustedes están con algún comandito y quieren saber qué es, ponen man y el nombre del comando y les sale todo el manual del programa. Tocan la barra del 7 de ahí y pueden buscar un término. Está buenísimo. Para mí es muy práctico y muy rápido. Lo único es que todo por consola. A ver, déjenme ver una cosa. Ahí está. Bueno, yo acá, por ejemplo, tengo una consola. Bueno, ahí justo está la banderita de Argentina. Ahí, la está. Vamos a cagar en vivo, se llama. Ahí está. Vamos a poner la banderita de Argentina. Acá. Bueno, ahí tenemos una consola. Entonces, si ustedes tienen man y tienen un comando como ls, les va a dar todas las opciones. Van a decir, ¡ay, oh, qué feo! Sí, no es estéticamente lindo. Sí, es verdad. Pero pueden ver esto mismo también por interfaz gráfica. Esto porque es una consola. Así que es súper práctico para mí. Y esta es la consola famosa que todos piensan que somos hacker y es mentira. No, obviamente. Porque uses una consola, no sos hacker. Acá para cambiar el directorio es igual, para hacer archivos. Bueno, acá están cada uno de los comandos. Un comando muy utilizado que ahí creo... permiso subir, sí. Un comando muy utilizado que está muy bueno es el sudo. ¿Para qué sirve este comando? Para ejecutar un programa que vos quieras como otra cosa, como el usuario administrador, ¿no? Como el usuario root. Paren que tengo que cambiar algo del stream porque tengo miedo que se ponga la gorra esto. Hasta ahora vamos bien, se va entendiendo todo. Yo le estoy metiendo pata
porque sé que capaz que son cosas muy profundas y puede ser que no les interese mucho, entonces quiero ir más a la demo, ¿no? A ver. No, los hackers de verdad usan nano. No, 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 no. Nano es una mierda. Los hackers de verdad usan Bi. Bueno, tiene comando password para poner password. Después pueden hacer esas conversiones. Por ejemplo, si quieren editar un password con root de un usuario, tienen que hacer sudo password y entonces ejecutan el software password como root. Después sí, bamzip, rar, reboot. Bueno, son comandos comunes y corrientes. Esto es un poco de networking, lo voy a pasar rápido por detalles. Las placas no se llaman más red local o algo parecido. Tienen nombres ETH, ¿no? O en las nuevas distribuciones tienen esto que se llama ENP, X, S, I. Bueno, y ahí les explica cada una de las asignaciones. En wireless la llaman doble LAN. Y acá dejé un par de comanditos que estos comanditos se van actualizando. ¿Qué purista? No, purista no. Es así. No, no es de purista. Bueno, acá nada, estos son placas de red. Esto como era para la UTN y justo era gente que estaba estudiando cosas redes y eso. Les dejé los archivitos principales para configurar por consola una placa red. Obviamente no necesitan hacer esto, no necesitan una consola. Ustedes hoy en día pueden usar un sistema operativo GNU/Linux completamente sin una consola. Así que despreocúpense, esto es para los que se quieran interiorizar. Preguntas, ¿cómo? A ver, la presentación ya está, pero ahora viene el demo time, obviamente, pero me gustaría que hagan alguna pregunta si es que tienen, ¿no? Obviamente.